pero lo que más me quedó de los años en Nacional, la satisfacción más grande que me quedó, fue entrar a la sede del club y tener el cuadro mío, que mide como 2 metros, ahí en la sede, al lado de Manga, de Artime, de Párrago, de León y una cantidad, de Atilio García. Y eso va más allá de los títulos. Esto que me está pasando ahora, esta venida mía a Estados Unidos, está al mismo nivel que eso. O sea, son las dos cosas, se lo digo de corazón, las dos cosas más importantes que me han pasado en mi vida deportiva. Campeón del mundo, fuimos, yo le salvé la plata al chango todavía, porque si no se me la ponía. Sí, te salvé varias veces. Vos salvaste allá en Japón, yo ni sabía en otro lado. Julio no tiene que salvar también, siempre no tiene que salvar. Qué desastre que pasó en la puta. Si la metí, pegué en el palo. Pero la verdad, va más allá de los títulos y de todo eso. Son las cosas que te quedan para toda la vida, ¿no? Y es el reconocimiento de la gente que es hincha. Porque yo soy socio, le pongo el carnet mío, soy el socio 3.150. Por ahí. Viejísimo. Tengo 47 años de socio y yo iba a ver a Nacional cuando era muy chico y lo vi salir campeón del mundo en el estadio. Y después me tocó, por suerte, poder jugar y a mí también yo salí campeón. Pero sin esto, que no lo mide la plata, no lo mide nada, la satisfacción no es completa, ¿no? Entonces, mis hijos son de Nacional, muy fanáticos. Entonces, el título, la medalla y todo eso, la camiseta, los guantes, todo eso está bárbaro. Pero sin esto, eso no va, para mí no vale. Entonces, les agradezco, pero así de corazón, me han dado una de las alegrías más grandes de mi vida. Cumplo 40. ¿Cuánto? ¡Salud! 40 te voló. Cumplo 53 años hoy. Parezco de 52, decí la verdad. Y la verdad, les agradezco de corazón, no tengo palabras. Nunca pensé que fuera a pasar como pasé. La verdad, es muy difícil agradecerle a todos, pero a Fabián, al Tata, a Gonza, a Edu, yo qué sé, a todos, a Gabriel ahora que me está recibiendo en su casa, a todos, a Fernando, ¿y se fue? Sí, de rato, allá está. Que me hizo un tour el otro día. No, pero a todos, porque si no hubiera sido por todos, esto era imposible. Y la verdad, no tengo palabras, porque hoy me llamaron de Montevideo una cantidad de personas para saludarme por el cumpleaños. ¿Cómo está pasando? Y no tengo manera de decirle cómo estoy pasando, es impresionante. Ojalá. Yo le dije a los muchachos, se lo dije también a Seba en Miami, al presidente de la filial de allá. Yo voy a volver a Montevideo, porque yo no sabía que esto existía o cómo existía. ¿Está bien? Yo voy a volver a Montevideo y me voy a ocupar o voy a tratar de que esto crezca, de ayudar para que esto crezca, de que se pueda organizar mejor, de que no solamente dependa del laburo de 4, 5, 6, sino que el club apoye desde allá de alguna forma. Y mi objetivo hoy es que dentro de un año, de repente, venga alguien, no sé quién, pero que no tenga que hacer ustedes el esfuerzo, sino que lo haga el club. Y a partir de ahora, los que son ídolos, los que ustedes quieren ver, vengan acá, pero que sea el club el que los traiga. Eso me parece que... Y no lo puedo prometer porque no... ¡Eres presidente! No lo puedo prometer porque no depende de mí. Lamentablemente, y lo digo eso sí con desazón, a mí en Nacional nunca me dieron la chance de poder trabajar. Entonces capaz que entro a la sede a plantear alguna situación de este tipo y me tiran así para afuera. Pero voy a trabajar en serio porque voy a trabajar en serio para que esto pueda ser viable. Creo que puede ser viable, no es una locura, porque yo ya lo hablé con ellos y no es nada loco lo que yo estoy planteando. Ojalá que pueda salir así y que dentro de un año esté acá, yo qué sé, no sé. No quiero decir un nombre ni nada, pero que venga, yo qué sé, J. Morales, que venga. ¿Quién quiere que venga? Jorge Seré. ¡Lonín! 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 ¡Lon
que venga. Que venga Tony Gómez, que venga Lemo, el Bocha Cardacho. Para el segundo libro. De todo, dijiste, escucha una cosa. Yo le voy a contar ahora, ¿no? Acabé con negro.